¡Coronamos! ¡Que se cayó la vuelta! ¡Patrón, se cayó la vuelta! Sí, permítame el celular. Permítame el celular. ¿Me presta el teléfono? Día Nacional, Dios y Patria. Se trata de un grupo delincuencial organizado al servicio del narcotráfico, los cuales en el departamento del Cauca y posteriormente lo trasladaban por vías terciarias por los departamentos de Huila, Caquetá y el mismo Cauca, hasta llegar a los principales ríos de los departamentos de Meta, Caquetá y Amazonas, utilizando el río Caguán, río Tehuasa y el mismo río Caquetá, buscando siempre el evadir de las autoridades. El modus operandi de esta organización estaba en vehículos de servicio público de carga pesada, que transportaban alimentos como papa, panela, verduras y comidas para mascotas. El ilícito siempre estaba bien camuflado dentro de los alimentos, por lo general en el centro de la carga. Así evitaban que esta sustancia fuera encontrada por las autoridades. Los compradores de esta sustancia se encontraban en Brasil, donde exigían que la marihuana debía ser de excelente calidad. Cabe notar que esta investigación tomó 2 años, donde se emplearon las diferentes técnicas de investigativas como la interceptación de comunicaciones, seguimiento a personas, búsqueda en base de datos, instrucciones judiciales, entre otras actividades, conociendo así cada uno de los movimientos de los integrantes de la organización delincuencial. El líder de esta organización tenía varios integrantes con roles definidos, como el logístico, el transportador, los informantes sobre la vía, las personas que recibían y entregaban la sustancia, conductores y mecánicos. La Policía Nacional, a través de la Dirección Antinarcóticos, en el marco de la estrategia Esmeralda Plus y en coordinación con nuestra Fiscalía General de la Nación, logró desarticular una organización conocida como Los Morochos, que se dedicaba al tráfico de marihuana tipo creepy. Allí fueron capturados 7 de sus integrantes en los departamentos de Cundinamarca, Huila y Caquetá. Se captura su principal cabecilla, Wilson Correa Zapata, alias El Viejo. Este individuo utilizaba un bajo perfil. De igual forma fue capturado su segundo cabecilla, conocido con el alias del Narizón. Este era el que se encargaba de organizar toda la logística para los envíos de estas sustancias desde el departamento del Cauca, Caquetá y su destino final, Manaus, Brasil. Durante 2 años de investigación se logra incautar a esta organización cerca de 2 toneladas de marihuana, la cual tendría un valor en Brasil cercanos a los 20 mil millones de pesos. Nos llama la atención particularmente que esta organización, algunos de sus integrantes, publicaba a través de redes sociales como TikTok actividades de narcotráfico, e incluso en ocasiones cuando se le incautaban estas sustancias.